Aquí tiene también una hiperplasia en lo que es la base de la lengua, ¿no? I really want to thank you all, thank you very much for your reaction to yesterday's video in which I explained the situation that has landed me in hospital. It is very unsettling, it is very worrying, and so far I don't have a clear answer yet. We're going to have a magnetic resonance in a few minutes, and hopefully that's going to give me a better idea of what the problem is. But in any case, I want to thank you, because there's so many words of love and support. This is incredible. Many of you have told me that I should relax and I should, you know, really delegate on my brother. But as I explained, I'm the only person that speaks English here. So if I have to leave this thing on my brother's hands, you will have to learn Spanish. So I think it's better if I do this myself. Today, we're gonna have a quick video showing Lucky's latest intervention. As you know, Lucky has had a wonderful recovery, but he has a little problem under his tongue. And we're trying to figure out what the problem is. So, just a couple of days ago, we performed a biopsy. And this is it. This is Lucky. Hola. Hola, adelante. Fíjate, soy su portero también, ¿eh? Vamos, chicos. Venga, consulta. Muy bien, Lucky. Ya tiene mucha más confianza, ¿eh? Nos sigue. Sí, sí, eso sí. Muy bien. El primer día no se podía mover. Notamos que de la vista anda así un poco. Ya está, sí, déjame verte. No te toco, te lo prometo. Sí, aquí tenemos una úlcera bastante severa. Y aquí vamos mejor. Muy bien, Lucky. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, Lucky. Pero estás aquí, ¿no? Y estás fuera. Bueno, esto ya es otra cosa. Bastante bien está, sí. Créeme. Lo sé, lo sé. Pues ha tenido una úlcera bastante importante, pero que ha conseguido cicatrizar. Vale, muy bien. Lo que necesitamos es tomar la tensión ocular. Ahí está nuestra pequeña úlcera. Y yo creo que a partir de aquí, que lo tenemos ya mucho más transparente, vamos a poder. A ver si podemos ver ya el fondo del ojo. Muy bien, una gotita. Otra gotita. Vale, bien, mucho mejor que la última vez, Pepe. A ver si me dejas verte este. Bien, bien, toma, toma, ven. Habla aquí. Vamos. Vamos, ven. Vamos. Vamos, aquí, ven. Ven aquí. Vamos, chico. Venga, que tú puedes. Ahí te vas a chocar. Ya aquí. Vamos, aquí. Vamos. Vamos. Ahora sí que miras la cámara, que se me rota. Yo creo que algo ve del ojo. ¿De cuál? Del ojo izquierdo. De su izquierdo. Sí, ve del ojo izquierdo. La calidad de la visión no la podemos saber porque está empezando a recuperar transparencia y sí que se observan alteraciones a nivel de la retina. Con todas las enfermedades, sobre todo la rickettsia y todo lo que hemos tenido, es compatible. Luego, a nivel del ojo derecho no podemos descartarlo. Lo que pasa es que al haber hecho una úlcera secundaria, sí, de momento sigue estando completamente opaco y no nos deja pasar. Vale. Así que una vez que se haya recuperado esta úlcera, esperamos poder también recuperar algo de transparencia y en ese caso ya vamos a valorar las lesiones. Sí, vale. Muy bien. Bueno, Lucky, nos vemos mañana, ¿vale? Chiquillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo estás? Uy. Uf. Tío, también necesitas un baño. Madre mía. Uy. Aitana,
que lleva en el pelo? ¿Qué le pasa a...? Son las cremas que le ponemos en las orejas. Está pringoso. Sí, de... Pues el de Tramir, que es miel, sí, es más pringoso. Y vaselina también lleva en el hocico, así que está bastante pringoso el pobre. Ese pobre tío. ¿Qué te parecen los comentarios sobre ti en la página, Isidor? Que me ponen a caldo. ¿Qué vas? Son todos buenísimos. La, ¿sí?, gente te adora, Isidor. Ah, bien, oye, me encanta. Ay, te han puesto collar nuevo y todo. Ay, por favor. Sí, es una úlcera o hay más. Normalmente en animales son positivos a leishmania, suele ser hiperplasias asociadas a leishmania y ulceraciones. Pero mira, toca. Lo hemos visto hace mucho tiempo, muchas veces. Okay. Y a veces son masas duras, increíbles. Cogeremos una muestrita de aquí y una de aquí. Vamos a ver. Es lo más normal. Cuando vemos de la forma que come, nos da la sospecha de lo que estamos viendo. Sí, ¿no? Por eso, en la medida que el animal ha empezado a recuperarse, hemos decidido hacer una anestesia corta por tal de tener una buena biopsia. El miedo que tengo es que pueda ser un carcinoma o un par de veces. Pero pobre que el comital está más feliz que una perdida. Pero bueno, un labrador una vez lo tenía aquí abajo, era duro así también encerado y era por la leishmania. Y nosotros pensamos que no, pues no, yo ya no digo nada. He visto ya tantas cosas. Aquí tiene también una hiperplasia en lo que es la base de la lengua, ¿no? Sí que vemos las manos decoloradas por la forma que tiene de comer, porque ya le produce mucha salivación. Al tener la hiperplasia bajo la lengua, sí, dificulta mucho lo que es la masticación, bueno, la deglución. Sí. Vamos a ver qué es y... Pero el idioma tiene muchas ganas de comer. No, desde luego. Y la actitud es, en definitiva, la actitud es buena, eso es lo que más nos alegra. Esperemos que sea leishmaniasis. Si es, bueno, leishmaniasis solo se puede reducir, eso seguro. Vamos a ser, ¿no?, positivos. Vamos a ser positivos. Sí. Ok, ¿vale? Bueno. So the test went well and we're waiting results for Lucky, like we're waiting for results for me. Again, I wish I could delegate and relax completely, but if I do that, then there will be nothing. You will never hear from Lucky again. This channel will die and the organization will die because none of you is ever gonna donate to somebody that is speaking to you in a language that you don't understand. It's so sad. But this is the biggest challenge of this organization. And I've been telling everybody in the team that this is our biggest weakness. The fact that it's only me speaking English. And it's so annoying. Anyway, guys, thank you very much for your help, for your support. If any of you would like to donate to Lucky's treatment, I'll be very grateful. But in any case, please donate because this organization is now going through a very complicated moment and we need your help. Please donate, help us continue saving lives, and I'll see you tomorrow. Thank you.